Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. De manera que si me ves todos los días aquí compartiendo contigo los conocimientos, compartiendo contigo más información, maneras de hacer negocios, maneras de hacer ingresos, es para inspirarte, es para transformar el mundo, es para crear una comunidad de super logradores y que tú también puedas alcanzar todo lo que deseas en la vida. Veo que ya se están conectando ahí las personas. Hoy vamos a hablar al respecto de tu empresa es un tablero de ajedrez. Así como lo oyes, tu empresa es un tablero de ajedrez. De eso vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo están? Empiecen a comentar todas las personas desde dónde nos están viendo en esta noche. Nos están viendo desde México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Desde dónde? Bueno, tu empresa es un tablero de ajedrez. Tengo dos negocios redituales, dice Rogelio. ¿Cuáles son tus negocios? Déjanos saber para hablar un poco al respecto de eso. Alexander desde Perú. El libro de hoy es de Mark Miller. De hecho, ya hemos leído dos libros más de él. Uno de ellos es, déjame revisar exactamente. Uno de ellos es Leaders Made Here y el otro es The Heart of Leadership. Dos libros de liderazgo y ahora un tercer libro de liderazgo realmente, en el cual habla de que tu negocio es un tablero de ajedrez. Y una de las cosas que más me gusta es cuando dice, las compañías pueden jugar a las damas y prosperar. ¿A qué me refiero con esto? El libro de hecho se llama Chess Not Checkers. Chess Not Checkers significa ajedrez, no damas chinas. Tú alguna vez has jugado ambos, seguramente. El ajedrez, que son las piezas de un tablero, que tiene cuadros blancos, te lo voy a explicar de una manera simple, ¿no? Cuadros blancos y negros, y tiene piezas blancas y negras, y se combaten o compiten entre ellos para ver cuál supera. Y hay una gama de diferentes piezas, están, por ejemplo, los peones, los alfiles, el caballo, la torre, el rey, la reina, y todos ellos tienen diferentes movilidades. Es un juego complicado. Por el contrario, las damas chinas es un juego mucho más sencillo que el ajedrez, por ejemplo. Entonces, este señor Mark Miller dice que para... Tengo una estrategia de lectura rápida, por supuesto que sí, Cristian. Nosotros, imagínate, si no, no podía leer un libro por día. Gracias desde Ecuador, Cristian Santillán. Por supuesto, si no, no podríamos leer un libro por día, imagínate. Porque algunos me dicen, ¿tú qué lees? ¿Libros de 2 o 3 páginas? ¿Son folletos? ¿Son resúmenes? ¿Son mini libros? No, son libros entre 150 a 250 páginas, que es el promedio de un libro regular de temas profesionales, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo es mediante técnicas de lectura veloz, que por supuesto hemos implementado ya desde hace mucho tiempo. ¿Por aquí? Ah, no, por aquí no. Allá tengo los libros de lectura veloz, muy interesantes. Cómo aprender a leer mucho más rápido y recibir información rápido. De hecho, al señor Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, le preguntaron si tuvieras una habilidad, ¿qué habilidad escogerías? Si solo tuvieras una habilidad, ¿qué habilidad escogerías? Él dijo, aprender súper rápido. De todas las habilidades, esa para él es la más importante. La de aprender a leer súper rápido. Y entonces te decía, Mark Miller dice que las compañías pueden jugar como ajedrez y no como damas chinas. Las damas chinas es mucho más sencillo, el ajedrez es mucho más complicado, así que él dice, tú puedes jugar damas chinas que es por tácticas, tácticas quiere decir a corto plazo, resultados inmediatos, o puedes jugar ajedrez que es a largo plazo, con estrategia. ¿Cómo prefieres manejar tu negocio? ¿Con táctica o con estrategia? En un principio, tú vas a querer manejar tu negocio con tácticas. Como emprendedor, como persona que principia, lo que haces es lo que sea para ganar dinero. Esas son las tácticas al inicio, como un emprendedor. Empiezas vendiendo tacos en la calle, empiezas vendiendo tamales en la calle, empiezas vendiendo café, empiezas lavando platos, lo que sea.
haciendo tácticas. Inicias tu negocio y sigues haciendo tácticas. ¿A qué me refiero con que sigas haciendo tácticas? Pues bueno, contratas un empleado que es un amigo, después de eso vas a una oficina que es prestada en la calle o algo así, o te la prestó tu papá, después de eso usas una computadora que estaba ahí tirada, tácticas, tácticas, de cualquier manera que se pueda, vas arreglándotelas para que tu negocio sea productivo. Pero una vez que pasas al próximo nivel, para que realmente tu negocio crezca y despegue, vas a tener que empezar a pensar de manera estratégica. ¿Qué es de manera estratégica? Pensar en el largo plazo y en el mayor aprovechamiento de los recursos que tienes a tu alrededor. Ya no nada más piensas en cómo hago dinero, sino cómo hago que mi negocio crezca de manera organizada para que pueda operar correctamente. Te pregunto, ¿en qué parte estás tú de tu negocio? ¿Estás en la táctica o estás en la estrategia? Como te lo dije, la táctica es cómo hago para ganar dinero lo más pronto posible. Ahí está la mayoría. Por otro lado, la estrategia es cómo hago para ganar dinero, pero hacer que mi negocio crezca en valuación, la marca se difunda más, en el largo plazo crezcamos y el negocio siga operando de una manera organizada sin llegar a una anarquía, porque ese es el mayor problema. Imagínate, si tú eres tú solito ahora mismo o tienes dos empleados o un empleado, pues es fácil. Si una persona no opera como tú quieres, la despides. Pero ¿qué tal si tu negocio tiene 1.000 personas o 5.000 personas y 200 no operan como tú quieres? ¿Qué crees que pasa? Obviamente no puedes despedir a 200, no puedes despedir a 500, ¿sí? Entonces, la estrategia es como empiezas a pensar cuando quieres que tu negocio llegue al siguiente nivel. Gracias, Gabriel. Dice un abrazo. Te agradecería si puedes compartirme por interno los títulos de los libros de lectura. No son libros, es un curso que tomas. Cristian, yo dije, tengo los libros porque son el material didáctico que se utiliza para desarrollar la habilidad de lectura veloz. Para serte honesto, es un curso que dura 8 meses y que lo vas tomando semana a semana. Hay quienes ofrecen aprender a leer rápido en 3 días, en 2 horas o algo así. Realmente eso no existe. Es una habilidad, por ahora, es una habilidad que se desarrolla en 6, 8, hasta 10 o 12 meses. Semana a semana, de hecho, de manera presencial, pero diario en tu casa. En tu casa tú practicas todos los días, para que el movimiento ocular sea más rápido, para que la subvocalización se elimine, para que puedas leer en porciones más grandes, dentro de muchas otras habilidades que desarrollas para esa técnica. Y exactamente de esa manera es como debes actuar en tu empresa. Cual si fuera un juego de ajedrez, pensar en el largo plazo. Y te voy a decir, hay tres cosas que yo considero muy importantes para pensar en estrategia. El primero de ellos se llama, presta mucha atención y anota eso si quieres pensar en estrategia en tu negocio. El primero de ellos es paciencia. El segundo de ellos es prudencia. Fíjate, paciencia, prudencia, ¿sí? Y el último es largo plazo, ¿sí? Paciencia, prudencia y largo plazo. ¿A qué me refiero con paciencia? En todo momento debes pensar que tu negocio tiene que hacerse ya, pero que va a dar resultados en 1 año, en 3 años, en 5 años. Todas las veces que yo he hecho algo por impaciencia ha salido mal. Prudencia, tomar la mejor decisión para consumir el menor monto de recursos y obtener el mayor retorno en beneficios. Prudencia, no hacer cosas inadecuadas. Otro gran secreto verdaderamente para poder tener buenos resultados es la prudencia, para poder pensar en estrategia. Todas las veces que he tomado decisiones en mi negocio de manera imprudente, se ha visto reflejado en cero ventas. Y la última es largo plazo. Nunca pienses en tu negocio en corto plazo, siempre piensa en el largo plazo, en mañana, en pasado mañana, en el próximo año, en los próximos 5 años. Piensa, ¿esta decisión es buena para mi negocio en los próximos 5 años? Si la respuesta es no, mejor no la tomes. Y te voy a dar los cuatro consejos que dio
campeón de ajedrez, de manera ficticia, la verdad, a un ejecutivo, director ejecutivo de una empresa, cuatro consejos para poder actuar con estrategia. El primero de estos consejos es invertir en el desarrollo profesional y liderazgo de tus empleados. Definitivamente, que ellos sean profesionales, que ellos aprendan todo lo necesario para manejar las herramientas de su negocio es fundamental. Número dos, actuar como si fueran uno solo. Esto es importantísimo, que todos estén unidos, que todos vayan en la misma sintonía y en la misma línea, te hacen ser más rentable y exitoso de manera estratégica. Número tres, ganes el corazón, involucre los sentimientos de sus empleados para que den el máximo esfuerzo. Fundamental, cuando tus empleados no tienen relación contigo, con tu empresa, cuando no están enamorados de tu negocio, no van a hacer nada al respecto. Y número cuatro, sobresalga en la ejecución. Preste atención a los objetivos de largo plazo, así como los detalles del día a día. Fíjate qué importante entonces. Tú eres un urgente paciente, es decir, todos los días estás atento a los cambios, modificaciones, mejoras, adiciones que puedas hacer en tu negocio, pero estás pensando en el largo plazo. Siempre ejecutas, 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 ejecutas todos, todos, todos los días. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos en el mundo del ajedrez, no en el mundo de las damas chinas. Si pasas todo el tiempo tratando de solucionar tus problemas mediante tácticas, mediante ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me salgo de un empleo, me paso a otro, me voy de vacaciones, me gasto todo el dinero y estoy de vuelta y busco otro trabajo, etcétera. Nunca vas a construir nada bueno. Necesitas pensar en estrategia, en ajedrez, en largo plazo, para tener grandes resultados. Espero que te haya gustado esta transmisión. Compártela si te ha gustado. Déjame tus comentarios. Nos vemos mañana. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo. Hasta mañana.